de Cristo Jesús te damos gracias Dios, alabamos y bendecimos tu santo nombre y queremos poner en tus manos Señor pues lo que habremos de compartir que sea Señor de bendición que sea de provecho mi Dios bendito para todos y cada uno de nosotros y que hoy Señor pues podamos trazar la palabra de manera correcta y adecuada para todos los que Habrán de escuchar en este momento o posteriormente, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y pues ayúdanos a poder exponer de manera correcta y que esto pueda salir, Señor, sin contratiempo alguno, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Dios. Toda gloria y toda honra es para ti, Señor Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos y exaltamos, Señor. Amén. Y amén. Pues un gusto, mis hermanos. El tema que yo tengo para compartir con ustedes, pues tiene un título, tiene como título La ideología de género está hambrienta. Y bueno, pues vamos a, a compartir este tema. Eh, ya empezamos a tocar algunos aspectos de la ideología de género la vez anterior, el, el miércoles empezamos a tocar algunas cosas. Entonces, pues, pues vamos, a, vamos a continuar con el, con el tema, confiando en que pues Dios nos habrá de bendecir y guiar. Amén. Y bueno. Vamos a recordar algunos aspectos de la vez pasada que empezamos a tocar este tema, a desarrollarlo. Dice aquí, ¿qué entendemos por ideología de género? Eh, aunque ya lo habíamos comentado el miércoles anterior, porque tenemos que hacer pues una distinción, o mejor dicho, es la distinción que hoy se está haciendo de conceptos, porque anteriormente esta distinción o esta separación no existía. Lo que es sexo y lo que es género. Sexo tiene que ver específicamente según ya la definición como hoy la están acotando tiene que ver con un aspecto biológico en cuanto a los genitales. Si son genitales de varón, hombre o son de mujer, y ahí se define el sexo, hombre o mujer, de acuerdo a los genitales, biológicamente hablando. Pero cuando hablamos de género, pues tiene que ver con la percepción de lo que la persona... Puede ser niño, adolescente, hombre, mujer, anciano, etcétera, con la percepción de cómo se siente, cómo se percibe, cómo se cataloga él, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su entorno. Pero bueno, vamos a leer aquí. ¿Qué entendemos por ideología de género? Es un sistema de pensamiento de carácter filosófico, filosófico, que interpreta la sexualidad y la afectividad humanas como un hecho puramente psicológico, preferencia y voluntad. Entonces, de acuerdo a lo que esta definición, pues tiene que ver con un aspecto puramente psicológico y cultural, prescindiendo incluso, anulando toda influencia de la naturaleza en la conducta humana. Entonces, pero yo quiero hacer destacar que lo que se entiende por esta ideología de género, este sistema de pensamiento, tal cual como dice esta definición, carácter filosófico, etcétera, etcétera, cultural, como una persona se percibe pues es un hecho psicológico, no biológico, porque lo biológico tiene que ver con el sexo, hombre o mujer, de acuerdo pues a su aparato reproductor, a sus genitales. Dice, las diferencias entre varón y mujer, por tanto, no provendrían de la naturaleza biológica porque lo que define la naturaleza biológica de acuerdo a cómo ya se está conceptualizando y definiendo hoy es con respecto al sexo. Pero la ideología de género no proviene de una naturaleza biológica. Entonces, eso es meramente biológico. Y ya lo hicieron a un lado, lo, lo, lo apartaron a un lado y entraron en la ideología de género, que es de acuerdo a una concepción psicológica puramente psicológica, mental, de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a la interpretación de su entorno, de su filosofía, de, 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 de las experiencias que ha vivido, a su percepción personal. Bueno, dice, viene de una construcción cultural o social a partir de los roles y estereotipos que, as que se asignan a los sexos. Uh -huh. Entonces, pues aquí pues ya es donde se abre el abanico, porque una mujer biológica pues puede ser psicológicamente hablando hombre o mujer. O y también dentro de un contexto de edad, a lo mejor un hombre biológico se puede sentir mujer, se percibe mujer, pero se percibe mujer de cinco años, una niña de cinco años. O lo mismo, un este, una mujer biológica, pues se puede percibir un varón de cinco años, diez años, ochenta años. Ya es como quiera cada quien. Pero esto todavía lo extienden más allá, porque ahora resulta que la gente se puede percibir como un animal, como un gato, como un perro, como un perico. Como un lobo X. Y se les tiene que respetar esa postura, esa percepción. Ajá. Entonces, y bueno, de ahí viene una serie de complicaciones sociales. Eh, estaba viendo por ahí un video que yo creo, yo me imagino, yo me imagino que este video ha de ser una una burla o una parodia, creo yo, aunque no pareciera, de una mujer joven que está narrando en un video, pues que su hijo se percibe como gato, se siente gato, gatito. Y como tal, como su hijo se siente gato y se percibe gato, bueno, pues, y ella respetando... Eh, la percepción que tiene su hijo de sentirse gato lo llevaron al veterinario. Lo llevaron al veterinario. Exigiendo que el veterinario atendiera a su hijo que se siente gato, porque pues, quien atiende a los animales son los veterinarios. Obviamente, el veterinario, pues, se escudó, dijo: No, yo no lo puedo atender porque pues su, su, su organismo es completamente diferente a lo de un humano y pues yo no puedo. Pero bueno, y de alguna manera mostraba su queja esta mujer porque no respetaron los derechos de su hijo que se siente gato y el veterinario lo rechazó. Ahí está un video. Yo me imagino, yo creo, aunque el video no lo dice, porque el video parece, se ve muy formal, que tal vez es una burla, una parodia, yo supongo. Porque de otra manera, pensar que es cierto lo que está diciendo esa mujer de su hijo, imagínese, depositar en las manos de un veterinario la vida de tu hijo y porque estás respetando su, su condición de gato. Bueno, como es, hay un montón de casos. Bueno. Desde esta óptica, cada uno podría crear su propia identidad sexual: hombre, mujer, gato, perro, macho, hembra. Cosa, hasta cosa. Ahorita vamos a ver. Además, tendría el derecho de que se le reconozca en, un en el registro civil. Dice aquí, lo masculino o lo femenino de las cosas, lo masculino o femenino de las cosas, nada tiene que ver con la sexualidad humana. Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que por lenguaje, por lenguaje... Pues, pues so, dependiendo la forma como expresemos tu, nuestro lenguaje, decimos que una cosa es, está en masculino o en femenino. ¿Ajá? Por ejemplo, la mesa, la silla y la casa se manejan que son en género femenino. Eso es cuestión de lenguaje, aunque propiamente, pues, eh, eso es por, por, por la forma del lenguaje. Cuando se utiliza la, Mesa, silla, casa, eh, la puerta, etcétera, etcétera, pues se entiende que es género, está en este, ¿cómo se llama? En femenino. Y cuando se habla, por ejemplo, el vaso, el árbol, el carro, pues se maneja en género masculino. Entonces, hasta ahí en las cosas, aunque no son propiamente eh, entidades vivas, biológicas, pero tienen un género, de acuerdo al lenguaje. La o los. Ella o él. Ellos o ellas. Nosotros o nosotras, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo al lenguaje, pues las cosas tienen un género. Bueno. Entonces aquí, lo masculino o lo femenino de las cosas, por su parte, no tiene nada que ver con la sexualidad humana. La mesa, la silla, la casa, por ejemplo, son género femenino. Árbol, el árbol, el carro y el, eh, el vaso son género masculino, sin que tengan ninguna cualidad femenina o masculina, biológicamente hablando, respectivamente. La mesa es mesa sin que sea mujer y el árbol es árbol sin que sea varón. Bueno, y aquí viene una frase bien interesante. La ideología de género aplica el concepto. La ideología de género que es una cuestión meramente psicológica, porque tiene que ver con la mente, no tiene que ver con un aspecto biológico. Aplica el concepto de masculino y femenino de las cosas a las personas. Y esta frase es bien importante. La ideología de género aplica el concepto masculino o femenino de las cosas a las personas. Entonces, lo que yo quiero decir con esto... Entonces ahora las personas, las entidades, pues también pasan a ser cosas, porque es como se le está aplicando. La ideología de género aplica el concepto de masculino y femenino de las cosas a las personas. Entonces el tratamiento que se le da a las cosas por lenguaje, pues ahora se aplica para la ideología de género. Y bueno, aquí el trasfondo es pues entonces las personas van a hacer cosas. De aquí concluye que lo masculino y lo femenino pertenece a lo cultural o social y que por lo mismo son convencionales o fruto de acuerdo de cada pueblo y de cada época. Entonces esto ya, ya esto tiene que ver con un aspecto social, cultural, y es así como se va construyendo. Y bueno, ya nada más para terminar, al término género le dan también el significado de sexo. En primer momento, género y sexo se presentan como si fueran sinónimos. Es cero de inicio y es años atrás. Hoy en día ya no. Desde la conceptualización que se está manejando hoy, sexo es, tiene que ver con el aspecto biológico, hombre, mujer, de acuerdo a los genitales y género, pues es una construcción cultural o social percepción de la persona y si la persona se siente cosa, se siente gato, se siente perro, se siente sombrilla, se siente coche, qué sé yo, pues hay que respetar la percepción que tiene esa persona, porque así se percibe. Porque déjenme decirles que hay gente que se percibe como un objeto inanimado. De eso vimos muchos ejemplos la vez pasada, de por ejemplo personas que se casan con objetos inanimados, por ejemplo hombres que se casan con muñecas de trapo y que tuvieron sus hijos trapito, por ahí les mostré un ejemplo, o una mujer que se casa con otra con, una, con un, un objeto, una cosa inanimada, que era una muñeca zombie, y ahí se casó, se divorció, rompió la muñeca y después se, se reconcilió con la muñeca zombie y la con, reconstruyó y ahora llevan una vida feliz. Yo sé que esto suena de loco, de risa, pero eso es lo que está pasando. Luego, el término sexo es utilizado exclusivamente para la dimensión biológica y el género como construcción social o cultural y es un hecho puramente psicológico. Bueno, ¿por qué me meto en esto? ¿Y qué es lo que hoy yo pretendo decir? Yo quiero partir, primero, entonces las personas pasan a ser cosas. Y la ideología de género tiene que ver con un aspecto puramente psicológico de la psique, de tu pensamiento, de cómo te conceptualizas en tu mente, de cómo tú te percibes en tu interior y cómo te quieres dar a notar en tu exterior con las personas que te rodean. Y bueno, y ahí por ahí hemos dicho la vez pasada, eh, Hablando de Jesucristo, que Jesucristo dice ahí, porque en Él fueron creadas todas las cosas, eh, visibles, invisibles, en los cielos, en la tierra, tronos, dominios, poderes, autoridades, fueron creadas, esas cosas son tronos, dominios, poderes, autoridades. Y habíamos dicho que entonces detrás de todo esto, pues hay tronos, dominios, poderes y autoridades. Uh -huh. Y que Él vino a reconciliar todas las cosas. Pero bueno, estamos viendo que todas las cosas, pues es, es lo que hoy se está aplicando en la ideología de género, porque aplican el concepto de masculino, femenino, la ideología de género, lo trasladan que son como se definen las cosas a las personas. Y bueno, y al final, pues esto se va a tener que arreglar, porque Dios lo va a tener que arreglar, porque cuando dice que Él viene a restaurar todas las cosas, Mateo 1.17 o Hechos 321, tiene que haber una restauración de todas las cosas y de todo este enredo social, mental, idiomático, eh, psicológico. Hay que arreglar todo esto porque esto ya se volvió una completa locura y ya se está saliendo de borde, ya se está saliendo fuera de control. Bueno, pero entremos en el aspecto psicológico. ¿Qué es lo que hoy me interesa? Porque esto va más allá de un aspecto psicológico mental, que ya tiene su gravedad, ¿eh? que ya tiene su importancia, que ya tiene su... pues ya para, para pensarse lo que está pasando, pero esto va más allá, esto va muchísimo más allá, porque aquí nosotros como cristianos tenemos que ir un paso más allá, más adelante, porque aquí se tiene que involucrar el aspecto espiritual, no nada más el aspecto social, almático, cultural, no, 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 aquí es el aspecto espiritual, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino principados, potestades. Gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad que habitan los lugares celestes. Entonces aquí tenemos que introducir el aspecto espiritual. Bueno, ¿y cómo lo vamos a introducir de acuerdo a la Biblia? Dice aquí: psicología con P más no psicología. Y bueno, eh, hay algo, hay una ironía en esta palabra. Porque bueno, ya desde el punto de vista de la Real Academia de la Lengua Española, la Real Academia Española de la lengua, pues para hoy en día, desde el punto de vista de esta Real Academia, ya es lo mismo o es válido hablar de psicología con p o de psicología. Ya ya no hay distinción en cuanto a la pronunciación, psicología con p o psicología sin p y lo que normalmente se entiende que cuando se habla de psicología con p tiene que habla de la psique, de la mente, de logos. Ahora, ¿por qué lo quiero tocar? Porque de acuerdo a lo que se maneja de la definición de ideología de género, la ideología de género es un hecho psicológico. Entonces, obviamente que dentro del contexto de la ideología de género pues ahorita hay, hay que ver el aspecto psicológico. Y ahora hay multitud, pero multitud de profesionales, de doctores, de psicólogos detrás de todo este movimiento social, de toda esta construcción social, mental, ideológica. Hay todo un ejército de profesionales psicólogos, filósofos, pensadores, etcétera, etcétera. O sea, está toda la psicología envuelta en todo esto. Y que son los que están promoviendo y sentando las bases para, están construyendo todo el marco teórico, conceptual, cultural, social de lo que es la ideología de género. Yo les decía tan solo el miércoles anterior que había 33 géneros. Ya después va, tocaremos algunos, no más simplemente para mencionarlos, por ejemplo, porque no nos vamos a poner a analizar 33 géneros. Aparte hay algunos que no, honestamente ni los entiendo. Pero bueno, hay algunos que son relativamente no tan complicados de entender. Pero al miércoles yo les decía que estaban aceptados en España 33 este, géneros más 10 orientaciones sexuales. Ya hoy vi una, un, otro artículo que actualmente ya, se, ya hay 37 géneros. O sea que esto va cambiando así con una rapidez impresionante. Entonces hoy en día lo aceptado oficialmente, por lo menos en España, con carácter de legal, son 37 géneros, más las 10 orientaciones sexuales. ¿Y quién atiende todo este, este andamiaje? Cultural, ¿quién construye todo este marco teórico, social, cultural de la ideología de género? La psicología, los psicólogos, los doctores, los pensadores, los críticos, los este, especialistas, dígase psiquiatras, dígase psicólogos, dígase trabajadores sociales, trabajadoras sociales, dígase médicos de, eh, sociales, etcétera, etcétera. O sea, hay todo un andamiaje cultural digo todo un trasfondo eh, detrás de la ideología de género que son los que están construyendo pues el marco teórico y conceptual y lo están aplicando a la sociedad y aquí están involucradas un montón de eh, Cómo se llama de empresas está involucrado Walt Disney está involucrado Amazon está involucrado Netflix está involucrado las universidades hoy las grandes universidades de prestigio ya tienen cátedras ya tienen maestrías ya tienen doctorados para aplicar todo lo que es la ideología de género ya están haciendo investigaciones psicológicas demás y todo entonces pero cuál es la, lo curioso que eso es bueno eso sería la psicología con P o sin P, porque ya según la Real Academia Española, ya es lo mismo, se puede pronunciar igual. Bueno, yo por facilidad voy a pronunciarla sin P, psicología. Me cuesta más trabajo con P. Entonces, cuando yo les hablo de la psicología mental, la que tiene que ver con la psique, pues ahí está todo un ejército de profesionistas, todo un ejército de profesionistas. Construyendo toda la conceptualización y el andamia, andamiaje teórico social para mover toda esta ideología de género. Pero aquí hay una gran ironía: que la misma palabra psicología tiene que ver con higos. La palabra psicología tiene que ver con higos. ¿Por qué? Porque la palabra psico pues en griego es higo. Psico. Ajá. Logos, pues es palabra. Entonces se puede decir, digo, de alguna manera, entonces psicología se entiende que sería algo así como el estudio o la ciencia que estudia la cuestión de los hijos. Uh -huh. Aunque no existe la palabra como tal psicología, eh, así eh, para la definición, digo. De Pero bueno, aplicando la, la, la lógica del lenguaje, psico, pues es higo, logía, que es estudio, palabra, pues es el estudio o la palabra que tiene que ver con los higos. Entonces, ¿cuál es la ironía? Y que al final esta ironía resulta ser cierta. Quienes están detrás desde un punto de vista espiritual son los Higos o las higueras. Fíjense lo que estoy diciendo. Ahorita lo compruebo. Quienes están detrás, desde el punto de vista espiritual, respaldando y construyendo a lo que es la ideología de género, este, la, vamos a decir, la, la ideología de género que es el aspecto social, cultural, educativo, que es que tiene que ver con la psique, que tiene que ver con el pensamiento, que tiene que ver con el alma, quien los está respaldando es la psicología hablando de higos. Las higueras. ¿Por qué? Vamos para allá. Y de esto he hablado muchas veces, pero hoy les estoy dando este enfoque. Dice aquí Apocalipsis capítulo 6, versículo 13. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos. Verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos. Y, usted, y según Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, las estrellas son ángeles dice, en cuanto al misterio de las siete estrellas que vistes en mi mano derecha, y de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, etcétera Entonces, las estrellas corresponden con ángeles, y entonces Apocalipsis 6.13 cuando dice y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, podemos decir y los ángeles del cielo, ángeles caídos, cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus hijos. Entonces quiere decir que la higuera representa cuando deja caer sus hijos, representa ángeles caídos, estirpes de los cielos caídas, espíritus que han caído a la tierra, entidades espirituales. La higuera representa entidades espirituales angélicas caídas, que cayeron a la tierra o que están cayendo a la tierra. Y si están cayendo a la tierra, pues ahora están provocando un montón de problemas que los han provocado a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, lo que siempre les he platicado, Marcos 11, 13, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, Jesús se acercó si, quise, si quizá hallaría en ella algo, higos, y como vino a ella, nada halló sino hojas, no encontró higos, porque no era tiempo de higos, no era tiempo de higos y nuestro Señor Jesucristo les pues, quería encontrar a ver si había higos, y como yo siempre he dicho, bueno, pero... Por qué buscar higos en una época donde no es época o temporada de higos y eso molestó a Jesucristo y la maldijo y, 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 y bueno sabemos por los eh, pasajes alternos de los otros evangelios que la maldijo y se secó y aquí le dice nunca más nadie coma fruto de ti para siempre uh -huh. entonces pero aquí empiezan empiezan los detalles dice la palabra viendo la palabra viendo Ponga atención, porque es interesante, viendo también significa, aquí dice, reconocer. La palabra viendo también significa reconocer. Aquí está. Y la palabra de lejos viene de una raíz que significa de un lugar distante o de un tiempo distante o lejano. Entonces... Se puede decir, y reconociendo de un tiempo lejano una higuera, y reconociéndola de un tiempo lejano una higuera, que la higuera representa una potestad angélica caída, pues yo te puedo decir, y reconociendo de lejos a una potestad angélica caída, entonces, ¿qué es lo que buscaba nuestro Señor Jesucristo? Proverbios 27, 18 dice. El que guarda la higuera comerá su fruto y el que guarda a su señor será honrado. Entonces la higuera es símbolo de honra. Entonces el fruto que esperaba encontrar nuestro Señor Jesucristo en esa potestad, esa entidad angélica caída que la reconoció de un tiempo muy lejano, tal vez milenios, siglos atrás, no sé en qué en qué tiempo específicamente, pues lo que esperaba nuestro Señor Jesucristo era honra. Y es más, Marcos 11, 14 dice, y entonces Jesús respondiendo, dijo a la higuera. ¿Cómo que Jesús respondiendo a la higuera? Entonces quiere decir que la higuera preguntó algo. Y si preguntó algo, no era una higuera normal como tú y yo conocemos. Era, era una entidad angélica caída que estaba habitando en una higuera. Era una entidad angélica caída que estaba ahí tal vez encadenada tal vez esclavizada no lo sé cómo estaba pero estaba o, o era su habitación esa higuera y algo preguntó jesucristo respondió se dio una especie de diálogo y pues al final vino una 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 maldición nunca nadie más coma fruto de ti y según los otros evangelios al día siguiente pasaron por ahí y la higuera ya estaba completamente seca entonces son entidades pero estas son las que manejan los aspectos psicológicos. Porque según la palabra eh, eh, psico, higo, y si aplicamos psicología, pues son los que aplican el estudio de los higos. Y si les tendemos a psicología, ¿quién está construyendo la ideología de género? que es un hecho puramente psicológico, pues son entidades caídas angélicas representadas por las higueras, higueras caídas, o ángeles caídos, y que están construyendo. Ahora, vamos a empezar a entrar en detalles. Lo que tú estás viendo aquí, lo que tú estás viendo aquí, es el ciclo reproductivo de una higuera o de un higo que está fuertemente correlacionado con un tipo de avispa. Uh -huh. O sea, la higuera o las higueras sin las avispas no pueden vivir y viceversa, las avispas sin los higos no pueden vivir. Entonces, lo que tú estás viendo aquí es el ciclo reproductivo. Y yo, voy, yo quiero entrar en algunos detalles. Yo quiero entrar en algunos detalles para que tú te des cuenta lo que yo pretendo decir. A ver. Voy a hacer eh, algunas ampliaciones para que se pueda notar lo que quiero decir. Aquí tienes una higuera. Digo, perdón, una, una avispa. Ahorita te voy a enseñar fotos. Esta avispa llega y penetra en un higo verde. Aquí está. Por la parte que se llama ostiolo. Entonces dice aquí: una avispa hembra, hembra, cargada con polen, entra en un higo inmaduro. Entonces llega aquí y, y penetra. Entra por el ostiolo y en el proceso de entrar por el ostiolo, porque va acabando con sus mandíbulas, pierde muchas veces eh, alas y antena, porque entra muy forzado. Pero bueno, al entrar al higo, deposita sus, este, sus larvas, uh -huh. porque lo que dentro del higo aparentemente son semillas, en realidad son flores. Ahorita vas a ver unas fotos. Bueno, el chiste es que deja sus larvas. Y esas larvas son envueltas ¿ajá? en una especie de tumoración que sale del higo, envuelve a la larva. Pasa el tiempo, dice aquí, se forman agallas. La agalla es esa especie de envoltura que envuelve a la larva o al huevecillo que dejó la, la avispa. Se, se, se forman las agallas en el interior de algunas flores femeninas, al interior del higo, y en otras se forman semillas. Al paso del tiempo, las primeras que salen son las larvas masculinas, o sea, se abre esta galla como huevecillo interno y las que salen son las avispas macho. Uh -huh. Salen de las agallas y después estas avispas que salen macho, que son las que salen primero, van a donde están las avispas eh, hembra y las fertilizan. Las avispas machos salen de las agallas antes y fertilizan a las hembras dentro de la galla. O sea, introducen de alguna manera su aparato reproductor, una especie de, de apéndice, penetran la galla y fertilizan a la hembra que todavía está dentro de su burbuja, dígase agalla. Después de esto, los machos pretenden salir de la, del, del, del higo y, can, y cavan unos túneles, pero ya en realidad ya no, ya no pueden salir. Y, y mueren. Ajá. De hecho, eh, tan esto ya está así estudiado, y, y ya la, la biología de, de, de este proceso, estos machos de, nacen sin alas, porque en realidad no las van a utilizar, porque van a morir dentro del higo. Y ya mueren dentro del higo estos, estos este, machos, avispa, y ya por un proceso bioquímico, pues se integran a la parte del, del higo. Y los los, y mueren. Y dejan unos túneles, que son los que van cavando cuando pretenden salir de los higos. Ya posteriormente salen las hembras, salen las hembras, y aprovechando los túneles que dejaron los machos, pues salen por ahí. Aquí están, el, el, el túnel, mira aquí lo ve, sale, y ahí sale, y entonces lo único que sale son avispas hembra son avispas hembra. Bueno, aquí está una avispa entrando por la parte del ostiolo. Uh -huh. Ahí va. Fíjese. Aquí está tratando de entrar. Ya se va introduciendo y aquí ya casi se introdujo. Ahí está. Aquí ya logró penetrar. Aquí se ve. Uh -huh. Note, por favor. Aquí ya logró entrar y aquí esta es una ampliación. Aquí se ve. Ahí lo ve usted claramente. Y ya. Logró entrar y aquí ya logró entrar la vispa. Ya está dentro de. Y todas estas cositas que veo aquí no son semillas, son flores. Flores. Estas son flores. Bueno, aquí lo ve, ahí está la ampliación. Las flores internas. Y entonces, ¿qué es lo que hace la avispa? Deposita sus larvas o sus huevecillos a, eh, en, en algunas de estas flores. Estas flores, algunas son masculinas y otras son femeninas. Bueno, entonces deposita sus este, larvas en estas flores y la flor que genera, eh, aquí se ve cómo, cómo, cómo están al interior depositando sus huevecillos o sus larvas. Y entonces la, 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 for, la flor genera una especie de, gene, de bueno, se le llama agalla, pero es una especie de, de, de envoltura o tumoración que envuelve ese huesillo y al, al paso del tiempo empiezan a nacer las primeras larvas de avispas macho. Aquí ya se ve. Uh -huh. Mire, ya están naciendo las avispas macho. Uh -huh. Ya posteriormente estas avispas machos se desarrollan, pretenden salir del higo y dejan unos túneles y ya en ese proceso mueren, ya no pueden salir y entonces por un, ya, eh, eh, su, los restos de, de, de su cuerpo pues se desintegran por un efecto bioquímico. Y se integran a la parte del, del higo. Y ya posteriormente nacen las hembras. Aquí la ve. Esta, esta es hembra porque aquí se ven la, las alas. Ajá, ahí está. Y ya salen. Y entonces siempre lo que sale es una hembra. Siempre. Entonces, yo lo que quiero hacer notar es una... Ironía biológica. Mueren los machos y lo que sale del higo son las hembras. Mueren los machos y lo que salen son las hembras. Entonces, las que salen de alguna manera al mundo exterior, pues son hembras. Entonces todas estas avispas las que están afuera son puras hembras, porque los a, a, afuera no hay machos, los machos quedan, eh, so, mueren en el proceso en el interior del higo, y bueno ya después salen las hembras y pues ahí empieza otra vez su, su ciclo y buscan un, un higo verde o una higuera que tiene higos verdes y vuelve a, vuelve a pasar ese, ese, ese ciclo. Ahorita lo estoy hablando con mucho, de, con eh, muy, este, sin tanto detalle. Hay, hay, hay detalles muy, muy interesantes, pero bueno, no es la idea. Bueno, a lo que voy es esto. Acuérdate, acuérdate que las higueras tienen que ver con entidades espirituales, angélicas, caídas. Ajá. La y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus hijos. Y que desde el punto de vista de la palabra psicología, se pretende decir que lo que está provocando la, el, el estudio de los hijos es la psicología, la misma palabra que suena igual a psicología que estudia la mente. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? ¿Qué es lo que mayoritariamente está provocando la ideología de género? Que está apuntalada por un andamiaje, un andamiaje psicológico de entidades eh, culturales, sociales, educativas, universidades, doctores, médicos, científicos, que están construyendo todo lo que es el aspecto de la ideología de género. Toda una psicología. Pues están convirtiendo, están provocando que los machos mueran y lo que mayoritariamente se preserve sean las mujeres. Hoy es lo que está pasando. Que en este ataque psicológico, dígase ideología de género, dígase entidad espiritual caída, están provocando que los machos mueran, dígase la parte masculina varón y las mujeres son las que resurgen. Porque hablando estadísticamente, la mayoría de hombres se están convirtiendo en mujeres en algunos países que están adoptando toda esta cuestión de la ideología de género. Ajá. Entonces, están sucumbiendo los machos. Y están, y están saliendo las hembras. Ahora, vamos a ver un poquito de la higuera desde el punto de vista histórico. Resulta ser que en la India actualmente está la higuera sagrada de Anuradhapura, que hablando documentalmente comprobado, históricamente es el árbol más antiguo al día de hoy plantado por el hombre. Dice es un esqueje, un esqueje es una parte, una pequeña ramita, un pequeño brote que lo sacaron de un árbol original y lo llevaron a otro lado y lo sembraron. Uh -huh. Dice un esqueje que lleva dice es un esqueje llevado hace 2300 años desde la India y su importancia es vital para los budistas de todo el mundo. Entonces este es un árbol milenario, es una higuera uh -huh, de 2300 años de edad. Bueno, se encuentra en el interior del complejo arqueológico y religioso de Anuradhapura, en el norte de Sri Lanka, y es un esqueje llevado hace 2.300 años del árbol padre que vivía en Bodh Gaya, India. O sea, el árbol anteriormente vivía en Bodh Gaya, la India, el árbol padre. Es el árbol más antiguo plantado por seres humanos del cual se tiene documentación escrita. Su importancia es brutal para los budistas de todo el mundo. ¿Por qué es importante para los budistas? Porque se entiende que el árbol padre eh, estuvo en el este, ¿cómo se llama? En en Bodh Gaya, la India, que es un es un es un templo religioso donde se entiende, aquí está este templo religioso que aquí fue donde de alguna manera este de hecho aquí usted alcanza a ver a un Buda aquí está y aquí está este árbol famoso que tiene 2.300 años de antigüedad actualmente tiene 2.300 años de antigüedad existe en este complejo religioso pero este árbol a religioso esta higuera religiosa viene de Bodh Gaya la India donde y qué es Bodh Gaya, la India donde se entiende que Buda alcanzó su estado de iluminación en honor a eso, a este esqueje que viene de ese, de ese templo donde Buda alcanzó su estado de iluminación. Ahora, lo interesante es que Buda alcanzó su estado de iluminación en Bodh Gaya a la sombra de una higuera. Aquí está. Se puso bajo contemplación, bajo éstasis, bajo meditación, en trance mental, etcétera, etcétera. Y ahí alcanzó su estado de, de iluminación, un estado psíquico, un estado espiritual, un estado místico para tener contacto con, con el cosmos, con el universo, con los seres espirituales, eh, con, etcétera, etcétera, etcétera. Bajo la cobertura de una higuera. Dígase, potestad angélica caída. Dígase, potestad angélica caída, que es la que está provocando la ideología de género a través de un andamiaje de educación, de investigación, cultural y social de la psicología actual. Bueno. Entonces ahí está esta higuera, la cobertura de la higuera. Ahora, lo interesante que esto es en la India. Y hablando de que las higueras, hablando de que las higueras dan a luz o los higos de las higueras puras hembras, avispas hembra. Y los machos mueren al interior y lo que sale al exterior al contacto con todo lo demás en el mundo son hembras. Bueno, qué interesante, porque si hablamos de, 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 de la India... De, del oriente, de algunas partes de China, de Pakistán, de, de la India, de, de ciertos lugares por allá, cuando hablamos de las entidades espirituales, los Krishna, los Shiva, los Brahma, los Vishnu, etcétera, etcétera, qué interesante porque todos los dibujan o los pintan de manera afeminada. Y qué es lo que da a luz las higueras, avispas hembra. Y entonces, espiritualmente hablando, ¿por qué en la India, por qué en estos países de orientales, pues ponen a las divinidades o a las deidades, por ejemplo, aquí tienes a Krishna, netamente femeninas. Estos son varones. Pero aquí está claro que tiene un aspecto de mujer, ahí se ve, eh, ya sea niño, adolescente, niña, bueno, mira, aquí este, este parece niña, aquí está esta jovencita, siempre con los labios rojos pintados, aparte de la característica del tono azul, que pues también es muy similar al color del, del higo, oscurito. Por ejemplo, este es Krishna, este es Shiva, aquí está un varón, pero usted lo puede ver total y absolutamente afeminado, pestañas grandes, eh, mejillas coloreadas, eh, este, ¿cómo se llama? Labios pintados en rojo, encendido, pero en cuerpo de varón, este es Shiva, y si me voy, a las deidades principales, Brahma, Vishnu, Shiva ya lo habíamos visto, pues siempre, siempre los pinan, los pintan con esa característica femenina. Ojo grande, ceja delineada, eh, pestañas grandes, eh, mejillas coloradas y boca pintada, con labios rojos encendidos. Fíjese, este es lo que provoca... Porque ha de saber usted que en la India el árbol de la higuera es un árbol sagrado. Porque ahí alcanzó Buda su éxtasis. Y aquí este Buda que está aquí, pues ahí está claramente que este Buda, pues ahí se ve claro, pues que también lo pintan con una cara afeminada. Entonces dice, ¿qué? Pues están bajo la cobertura de la higuera. Y la higuera da a luz hembras. Ahí está. Ahora. Esto estoy hablando de historia. Cuando me voy a Roma. Cuando nos vamos a Roma. Es bien interesante que en Roma. Lo que dio origen a Roma. La famosa loba. Aquí está la loba, que amamantó a Romo y a Rémulo. Aquí está, dos hermanos dos que fueron amamantados por una loba, pero bajo la cobertura de una higuera. Aquí está. Y aquí otra vez, otra vez aparece la loba. Ajá. Los dos niños, Romulo y Remo, y aquí está la cobertura de la higuera. Y esto es el origen de Roma, ya de aquí de se desarrolló Rómulo y Remo, uno mató al otro, y de ahí se empezó a, funda, a fundar pues, la, la, el Imperio Romano, a partir de todos estos. Mira, aquí está muy claro, aquí se ve otra vez Rómulo y Remo siendo amamontadas por esta loba, Luperca, y aquí se ve la higuera. Entonces, los orígenes de Roma están bajo la cobertura, de esta higuera, higuera que representa una potestad angélica caída, higuera que representa un ataque psicológico mental, higuera que representa hoy en día la parte espiritual de la ideología de género que apuntala a la psicología almática, la psique, y que está convirtiendo a un montón de personas en afeminados o haciendo desvarío y medio. Aquí está otra vez la loba, los niños, y aquí está la higuera. Entonces, es, es, es ahí está otra vez. Está la sombra de la higuera, la cobertura. y Aquí están los niños siendo amamantados por esta loba. Que posteriormente esta loba, algunos dicen que es representa el dios Pan. O Luperco. Hay un dios que se llama Luperco, que es a semejanza del dios Pan, que es una especie de macho cabrío eh, de la cintura hacia abajo y de torso humano con cabeza con cuernos, tipo demonio del, de la cintura hacia arriba. Esta loba Luperca o Luperco, que fue representado por esa deidad. Bueno, y este es el origen de Roma. Ahora, vamos a ver un aspecto de algunos culturales de Roma. Dice, las costumbres griegas fueron siendo aceptadas gradualmente por la sociedad romana a finales de la República y a principios del Imperio Romano. Sin embargo, las relaciones con el mismo sexo surgieron de una forma bastante diferente de cómo era la homosexualidad en la, antigua, en la antigua Grecia. Como los hombres sostestaban en particular el pater familias, completamente la autoridad en la sociedad romana, las relaciones con el mismo sexo a menudo se establecen como interacciones de tipo amo-esclavo. Usar a los esclavos para la satisfacción sexual del amo era considerado legítimo, incluso en contra de los deseos del esclavo. Por tanto, era aceptable que un ciudadano romano adulto penetrara a su esclavo, ya fuera hombre o mujer, pero no estaba bien visto que fuera él penetrado. El término catamita joven, sirviente sexual pasivo, era usado comúnmente para insultar o ridiculizar a alguien. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en Roma? Ahí no había problema, no había ningún tipo de situación eh, anormal, siempre y cuando... En, en una relación homosexual, pues el hombre, el, 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 el dueño, el amo, pues abusara y usara a su esclavo para su satisfacción sexual. Hombre o mujer tenía todo el derecho y nadie decía absolutamente nada. O sea, entonces que parte de los servicios que tenía que dar el esclavo a los amos, pues era ser usado como objeto sexual. Luego, el primer emperador romano que se casó con un hombre fue Nerón. Fíjense, Nerón, que según informes se había casado con otros dos hombres, hombres en diferentes ocasiones. Primero con uno de sus libertos, Pitágoras, con quien, Nerón tomó, con quien Nerón tomó el papel de la novia. Y más tarde, como un novio Nerón, se casó con un joven llamado Esporo en una ceremonia pública para reemplazar a su joven concubina a quien él había matado. Entonces, Re Nerón, que fue uno de los tantos emperadores famosos, fue de los primeros que se casaron legalmente. Él se casó con un hombre. Fíjense, ya desde ese tiempo ya estaba esto aceptado. Pero había más, la pederastia. La pederastia había perdido las restricciones que tenía en su estatus como de forma de educación ritual hacía mucho tiempo. El proceso de cambio se había producido ya en los griegos y en su lugar se convirtió en una forma de satisfacción del deseo sexual y su práctica se generalizó compitiendo con el deseo de las mujeres. Y entonces hubo un gran, este, una gran práctica de la pederastia en Roma. ¿A qué grado? Pues que los niños y los jóvenes... Empezaron de alguna manera a competir y en algunos casos desplazar, pues el anhelo o el deseo o la relación con las mujeres. A ese nivel llegó la pederastia en Roma, en algún momento de su historia. Roma, que se inició bajo la cobertura de una higuera, en la mitología, pero si lo ves desde el punto de vista espiritual, pues aquí está claro. Desde el punto de vista espiritual, representan potestades caídas, que son las que están detrás de todo esto. Entonces, si tú me preguntas quién está detrás de la ideología de género, son ángeles caídos, son potestades ca caídas, que están metidas en el ámbito espiritual, pero que están promoviendo también el ámbito cultural y educativo a través de la psicología, la psique. Entonces, ahí está el aspecto espiritual y el aspecto psicológico. Por ejemplo, esta copa es una copa famosa que se encontró, la copa Warren, en un entierro, y aquí se ve pues la relación de dos hombres, donde un joven, digo un joven, está siendo este penetrado por un varón, grande, adulto, ahí está. Y esta es la parte, este es el otro lado de la copa, y ahí se ve igual, el varón abusando del joven como bien puede ser un esclavo. Entonces es una copa famosa. Pero, hablando de Roma y hablando de los griegos, vamos para allá. Hay una diosa o dios, porque tenía los dos sexos, una diosa dios que se llamaba Aditis. Ajá. Y aquí tú lo ves, tiene cuerpo femenino con pechos. Pero tiene genitales masculinos y tiene una cara femenina. Eso es lo que se llama un andrógino. Bueno, ¿quién es esta deidad? Aditis. Era una deidad mitológica, diosa de los almendros, de los griegos, los romanos y de la región de Anatolia. Era un personaje andrógino que fue visto como un símbolo que poseía una naturaleza salvaje y sin control, y como rasgo distintivo de los demás seres mitológicos, era una amenaza para los dioses y por ende fue condenado o condenada y destruido por ellos. Entonces, era tal su depravación, su corrupción, su libertinaje, era tal que provocó temor en los dioses. Ajá. Dice aquí: según Pausanias, en una ocasión Zeus engendró, sin darse cuenta en la tierra, un ser sobrehumano que era a la vez hombre y mujer, y fue llamado Aditis. Bueno. Y entonces, como era tal la, la furia salvaje depravada de este Aditis, pues lo mandaron a matar. Los dioses tuvieron miedo de la Aditis que se le conoce como multigénero. Entonces, Aditis era multigénero y es interesante porque hoy en día pues ya hay 37 géneros y uno de ellos se llama el género fluido. Y bueno, pues esto ya venía desde tiempo atrás, desde la época de Roma, y Aditis representa el multigénero, muchos géneros. Los dioses tuvieron miedo a la Aditis multigénero, por consiguiente, Liber Peter, o Pater o Dioniso, por orden de los otros dioses, puso un subnífero en la bebida de Agdistis. Agdistis, perdón. Agdistis. Después de beber la poción, se durmió y Dioniso ató sus pies a los órganos genitales de Agdistis con una cuerda. Fue cuando se despertó. Agdistis arrancó su pene fuera y se castró a sí mismo. Entonces, como amarraron su su su, su aparato reproductor con sus manos, cuando él se despierta y levanta o las manos o se mueve o se quiso zafar, pues arrancó su pene, según la mitología. La sangre de sus genitales cortados fertilizó la tierra y desde ese lugar creció un almendro. Y a partir de aquí, esta aditis o este aditis, bueno, a partir de la castración, pues ya se volvió pues completamente mujer, se convirtió en cibeles. La famosa Cibeles. Uh -huh. Pero en realidad, la Cibeles, la diosa Cibeles, que esta es famosa por la glorieta que está en Madrid y una glorieta que está aquí en México, en la colonia Roma, entonces, pues se volvió la, 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 la diosa Cibeles. Pero antes era Aditis, que era una, un, este, un andrógino hombre y mujer, a la cual le arrancaron los genitales y a partir de ahí se convirtió o se llamó Cibeles. Pero bueno, sigue la historia. Una vez, cuando Nana, hija del dios río sangario, estaba recogiendo el fruto de este árbol, almendras, puso un poco de almendras en su seno y vientre, y he aquí, y aquí las almendras desaparecieron, quedando embarazada y dando como hijo a Atis. Entonces, esto es interesante porque... Cuando matan a, cuando castran a este, a esta adipis y la sangre derramada cae al cielo, se generan este, las famosas, este, ¿cómo se llama? Almendras, ajá, porque ahí fue donde creció un almendro, un árbol de almendras. Llega posteriormente Nana, hija de un dios, y entonces recoge almendras, las pone en su vientre y resulta ser que se desaparecen de su vientre y de alguna manera, pues se entiende que pasaron a su interior y quedó embarazada esta mujer y dice aquí, y dando como hijo a Atis, al que abandonó en las faldas de la montaña, donde arrojaron los órganos genitales de Aditis o Cibeles. Y después este niño fue creado por un macho cabrío, macho cabrío que para nosotros es un demonio, y pasó a, y pasó a ser el amante de Cibeles. Entonces, fíjate qué interesante. Porque visto desde este, desde este modo, Agditis tuvo un hijo que se llamó Atis. Acdistis, perdón, Adistis tuvo un hijo que se llamó Atis. ¿De qué forma nació Atis? Pues viene una mujer, la hija de un dios, Nana. Recoge unas almendras, las pone en su seno en su vientre, desaparecen, se van a su interior, y eso provocó que quedara embarazada y que posteriormente saliera Atis. Entonces, al final, Atis es hija de este andrógino hombre-mujer llamado Agdistis, y que posteriormente se llamó Sibeles. Pero qué interesante que ya posteriormente esta Sibeles o Agdistis se enamoró de este hijo y, y fue su amante. Fíjense nomás qué relación. Eh, una hemafrodita que deja de ser varón, se convierte en pura mujer, hembra, tiene un hijo y después se relaciona con hijo, con su propio hijo. ¿Qué es lo que está provocando hoy en día todo esto? La ideología de género. Para allá vamos. Ahora se puede tener relaciones con todo mundo y de la manera que tú quieras, cuando quieras, y a la hora que quieras. Ya. Sin respetar lazos familiares, parentescos, lo que fuere, ya, están, ya estamos cayendo en este tipo de aberraciones. Y me llama la atención que el niño fue creado por un macho cabrío y después se volvió el amante de las cibeles. Bueno, pero sigue la historia. Y todo esto es en Roma, que empezó con la cobertura de una higuera. La montaña donde cayó. Eh, la sangre cuando fue castrado este Agdistis y que creció un almendro dice la montaña era perso personificada como un demon como un demonio la montaña era personificada como un demon entonces se le decía demon Agdistis demonio Agdistis o demonio Cibeles representación de Cibeles ahí es donde creció este niño Ahí es donde creció y se relacionó y el hijo se volvió amante de su madre o su padre andrógino llamado Agdistis y que después se volvió Cibeles y ahí tuvieron relaciones. Pero al final Atis, este Atis, pues fue un niño que creció dentro del contexto humano y dice aquí, cuando Atis creció... Su belleza con cabellos largos era divina y Agdistis, transformado en Cibeles, se enamoró de él y lo volvió su amante, lo que te decía. Pero los padres adoptivos de Atis lo enviaron a Pesino, donde había de contraer matrimonio con la hija del rey. Entonces, mandan a este joven hermoso del cual se enamoró Cibeles, lo mandan a casar con la hija del rey en Pecino. Justo cuando se entonaba el canto nupcial, Addictes y apareció en su poder trascendente, y Atis enloqueció y se cortó los genitales. El que iba a ser el futuro suegro de Atis, o sea, el rey, que estaba dando a su hija en matrimonio, también se automutiló, sentando las bases para los. Coribantes, ahorita te voy a hablar de los coribantes, que se autocastraban y se dedicaban al culto a Cibeles, pero Addiste se arrepintió y se aseguró que el cuerpo de Atis no se pudriera. Fíjate. Y Atis renació como un pino siempre verde. Entonces, qué curioso, porque este Atis se casa con la hija de un rey obviamente que se enceló, enloqueció de celos las Cibeles este andrógina que ya nada más tenía una parte femenina porque la parte masculina se la quitaron por haberse castrado, la castró este Deméter, pues resulta ser pues que de alguna manera pues entró en cólera y entró en este en, en, en rabia y en coraje y lo que provocó cuando ve que su hijo amante su hijo amante se estaba casando de manera normal, pues entró en, 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 en celos, en, en locura total, y provocó que se, se castrara el mismo Atis y el mismo suegro. Bueno. Dice: A partir de aquí, las versiones varían, pero todas coinciden en la trágica escena descrita al inicio. En plena fiesta nupcial, entre Atis e Ia, que era la mujer, Sibeles Agdistis irrumpe celosa en la sala y con su sola presencia, todos quedan atrapados por un deseo tal que culmina en una orgía de sangre. Los invitados varones, enajenados por la atracción sexual que sienten hacia Sibeles, se amputan los genitales, al igual que el suegro y el propio, propio novio Atis. Que hace lo mismo bajo el pino, bajo el cual acaba muriendo. Entonces llega esta Cibeles loca de celos, con su poder, irrumpe y provoca una enajenación, un control mental, una manipulación, y entonces todos los varones que estaban ahí se castran, porque sienten una tremenda atracción hacia la Cibeles, Agdistis, ese andrógino. Y Atis hace lo mismo, eh, su hijo amante, y se amputan los genitales. La propia novia, Ia, también resulta con su vida por la voluptuosidad de la diosa y acaba amputándose los pechos de cuya sangre nacen violetas. Y <laughs> si ante la muerte que le rodea, advierte, espantada, el horror que ha producido, recoge el sexo ensangrentado de su amado. Lo lava antes de darle sepultura y pide a Zeus la resurrección de Atis, que se manifiesta con su cuerpo incorrupto por el crecimiento de su cabello y el movimiento permanente de su dedo meñique. Y entonces Cibeles provoca un deseo voluptuoso, irreflenable, y provoca que la gente se castre. ¿Y qué tremendo? Porque ¿sabes quién es Cibeles hoy? La de, de hecho, la palabra civilización, civilización, viene de la palabra civiles. Entonces, la civilización, digas de civeles, de hoy en día, a través de la ideología de género, de la ideología de género, está provocando la castración de los hombres y la mutilación de las mujeres a través de los de las operaciones, a través de los tratamientos hormonales, a través de la castración mental y los hombres se vuelven mujeres, las mujeres se vuelven hombres, los hombres o mujeres se vuelven perros o animales, esto se vuelve un desastre, un desbarajuste y hoy en día hay una mutilación aparte de que hay una mutilación orgánica de miembros, también hay una mutilación mental, hay hay un trastocamiento mental, hay una castración mental ¿Cómo puede ser? Porque cómo entender que hoy la gente, así nomás de más, sin más, deciden cambiarse de sexo, deciden cortarse, deciden este mutilarse. Deciden mutilarse. Y los hombres se quieren convertir en mujeres, y las mujeres se quieren convertir en hombres, y las mujeres se cortan los pechos. Hay mujeres que se convierten en hombres y se quitan los pechos, no toleran tener pechos. ¿Por qué? Porque quieren ser hombres. ¿Y cómo puede ser que se provoque esto? Pues no hay más. Quien está detrás de todo esto son estas potestades, son estas higueras, son estos seres caídos angélicos que están provocando mutilación, que las mujeres se mutilen, que los hombres se mutilen física y mentalmente. Y están provocando una atracción sexual irrefrenable. Y entonces, en la civilización de hoy en día, que, de, que supuestamente la palabra civilización es símbolo de cultura, es símbolo de educación, es símbolo de una sociedad avanzada, una sociedad civilizada, en realidad se está volviendo una, total, una, una sociedad civilizada. Civilizada, de civiles que está provocando estos, estos desenfrenos, estas atracciones de hombres a mujeres, de mujeres a hombres, de hombres a niños, de niños a, 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 a hombres, de hombres o mujeres a animales, de animales a, a, a hombres. Bueno, esto es un desastre. Y la gente no se refrena, la gente no se detiene. ¿Por qué? Porque ya están entrando en un control y manipulación psicológico almático a través de la psicología mental, pero también en un control espiritual demoníaco. Esto es lo que está pasando. Aquí está claro. Y bueno, a partir de esto, cuando, cuando, si Vélez... A ella le cortan los genitales, y ella pues se agarró esa práctica, tal vez como venganza, y le cortó los genitales a su hijo amante, le cortó los genitales a su, al que iba a ser su suegro, le cortó los pechos o le mutiló los pechos a, 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 la, a la esposa de, de, de su hijo amante, etcétera, etcétera, y de los invitados, ya todo el mundo castró. La dichosa civil, la dichosa civilización moderna de hoy en día, que está manejando la ideología de género. Y de ahí nace las, este, ¿cómo se llama? Los cultos de los coribantes. Uh -huh. Las bases de los coribantes, que eran hombres que voluntariamente, voluntariamente se castraban en honor a Cibeles. En la fiesta de su hijo amante, de la boda de su hijo amante, los castró. Pero ya después los seguidores de las Cibeles, de la civilización, se castraban voluntariamente. Y aquí está. Sacerdotes eunucos consagrados al culto de Cibeles, diosa romana de la naturaleza y de la fertilidad. Los coribantes celebraban los ritos de la diosa con danzas extáticas, acompañados de gritos, música, flautas, tambores y címbalos. Aquí están los coribantes. Y hoy, con perdón, hay mucho coribante que se están castrando, que se están castrando, que se están mutilando que se están provocando un, un deseo, una, ¿cómo se dice? Eh, un deseo irrefrenable de atracción física. Y esto, lo único que se puede entender, esto es provocado por dos aspectos. El aspecto ideol ideológico. Cultural, social y educativo que se está implementando con la ideología de género y el aspecto espiritual de higueras o entidades caídas que están detrás del asunto. Y entonces están mutilando a una sociedad, hombres o mujeres. Y estos son lo que están provocando. Ahora, y esto es en Roma. ¿Y dónde empezó Roma? Aquí. Bajo la sombra o cobertura de una higuera. Entidad caída. Bueno, pero la higuera siguió dando lata, sigue dando lata. Esta es la coronación de Benedicto XVI. Uh -huh. Y si yo te hago una ampliación de la mitra, ahí está. Ahí aparece un pastorcito con una oveja y ahí aparece un árbol, una higuera. Y este pastorcito con esta oveja bajo la cobertura de una higuera tiene una flauta de pan, que es la famosa flauta del dios pan. Y aquí está el dios pan como un niño con patas de cabra y con su flauta de pan. Y aquí está su ovejita. Entonces al final lo que aparece en la mitra de Benedicto, pues es el dios pan, el macho cabrío desenfrenado que perseguía a ninfas y tenía un deseo sexual irrefrenable y descontrolado. Ahí está. Fíjate, ahí se ve claramente. Entonces, ¿quién está detrás de esta religión universal? ¿Otra vez está la cobertura de la higuera? Entidades angélicas, caídas espirituales, ¿y de qué se ha caracterizado la iglesia universal? ¿De qué se ha caracterizado? Pederastia. Homosexualismo. Lesbianismo. De todo esto se ha caracterizado. Desenfreno total. Aquí está. Y ahí está la bendición para el mundo. Entonces, ¿qué apuntala también la ideología de género? La religión. No nada más la cuestión psicológica. La religión también apuntala la ideología de género de manera velada. Ahí está el dios Pan con su flauta. Que al final el dios Pan es una representación de Saturno. Y aquí lo que tú ves aquí es a Saturno. Saturno. Aquí está. Entonces, es lo mismo. Y hablando de Saturno, mira, aquí está el dios Pan. Y qué interesante, porque mira, aquí el dios Pan rodeado de un montón de niños. Se ve que le gustan los niños a Saturno. Digo, a este, pan. Ahí está. Fíjate. Tremendo. No nada más le gustaban las ninfas, no nada más le gustaban las mujeres, no nada más le gustaban los hombres jóvenes. Hay estatuas donde sale con hombres jóvenes, también le gustaban los niños. Pederasta. Esta película es muy famosa, Narnia, hace años atrás, donde el mejor amigo de la chiquitina de la película era un macho cabrío. Un fauno. Bueno. Y hablando del Papa, y hablando de Dios Pan como Saturno, este que está aquí con la, con la os representa Saturno. De hecho, aquí se alcanza a ver la palabra Saturno, donde se está moviendo. Hablando de Saturno, pues también el Papa aparece con estos símbolos que es la estrella de David, que es el hexágono. Ahí está. Hexágono que aparece en Saturno. Saturno que representa al dios Pan. Ajá. Que representa al que está bajo una higuera, coberturas de higuera. Ahí está. Ahí está el hexágono. Y qué interesante porque cuando tú te vas a los anillos... En medio de los anillos hay muchos satélites. Hay, unos, hay unas lunas o satélites que se le llaman lunas pastoras. Y, y aquí está una de ellas. Y una de ellas se llama Pan. Fíjate. <laughs> Tremendo. Dentro de los anillos de Saturno hay una luna que se llama Pan. Que aquí se va caminando. Y cuando va caminando sobre este espacio de los anillos, va generando olas por la cuestión gravitacional. De hecho, aquí se ve un pico porque es la sombra que proyecta. Mira, este es otro acercamiento. Ahí está, ahí se ve en los anillos de Saturno a Pan, porque así se llama el satélite ¿eh? Pan. Aquí está, mira, otro. Y es interesante porque en el viaje de esta de esta luna Pastora que se le llama y qué curioso que le llaman pastoras. ¿Y sabes por qué le llama pastoras? Porque cuando pasa esta, 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 esta luna, provoca una serie de olas en los anillos de Saturno, que al final son este, pe pequeños trozos de piedra, de hielo, fragmentos de piedra o de hielo. Y entonces genera olas con su paso gravitacional y se van amoldeando como que si fueran este, las ovejas del pastor. Pan. Y es interesante porque pan... Precisamente Pan se le conocía como el Dios de los pastores. Este es el Dios de los pastores en Roma. Y entonces, pues ahora te lo digo de otra manera, aquí se ven claras las mentes, las ondas. Ya están haciendo olas todo esto a la humanidad. Fíjate cómo se ve. Ahí está pan. Tremendo. Ahora, hablando de Saturno, estas son representaciones antiguas de Saturno. Aquí aparece la hoz y Saturno se especializaba en comerse niños, devorar niños, pero siempre en su parte genital aparece con un hexagrama de seis picos. Uh -huh. O seis lados, si lo quieres ver, y siempre aparecía con la cabra o el macho cabrío. Aquí está. Uh -huh. Esta es otra representación de Saturno. Ahí está la hoz, y ahí está en ampliación su parte genital. Aquí está otra vez Saturno, la hoz, el macho cabrío y la parte genital. Aquí está. Pues porque hoy se están devorando a los niños. ¿Sabes cuál va a ser la culminación de la ideología de género? ¿Sabes cuál va a ser la culminación de la ideología de género? Ya, donde se va a llegar al colmo. Cuando legalicen oficialmente como orientación sexual y como género. La pederastia y la pedofilia. Porque para allá van. Saturno era una deidad encargada de devorar niños, comérselos. Y hoy los están devorando sexualmente. Hoy los secuestran de países de, de escasos recursos y se los llevan a países de altos recursos, de primer mundo para comercializarlos, para trata de blancas, para prostitución infantil, para prostitución sexual, para compra de órganos, etcétera, etcétera. Y este es el sombrero, hablando de Saturno, que representa al Papa. ¿Por qué? Porque cuando el Papa sale afuera, se pone su sombrerito que se llama Saturno. Así se llama el sombrero, ¿eh? El sombrero se llama Saturno. Y es obvio por qué se llama Saturno, porque pues, al final parece al planeta Saturno. Y entonces cuando sale, aquí está Juan Pablo, Benedicto Juan Pablo, más antiguamente, su sombrerito de Saturno. Y entonces, y he sabido de muchos, muchos años el abuso sexual de esta religión que está bajo la cobertura de una higuera llamada. Saturno. Y aquí está, Saturno devorando niños. Hoy los están devorando sexualmente. Se los están comiendo sexualmente. Y siempre Saturno aquí aparece con su macho cabrío, su cabra. Aquí está. Siempre. Fíjate. Bueno, ya para terminar. Los árboles de higuera o los higos de los árboles de higuera dan a luz puras hembras. En el ciclo reproductivo biológico del higo con la avispa, las que salen son las hembras. Y los que mueren son los machos. Higuera, cuya palabra psicología se puede traducir como el estudio de los higos. Pero psicología también se puede traducir que tiene que ver con el aspecto mental de la psique, del pensamiento, de la conducta. Bueno, todo lo que vimos. Y hoy en día están devorando a los niños. Se los están comiendo. Bueno, para que veas el ataque mental y psicológico de estas entidades caídas. Dice la polémica columna de Laura Goodman sobre el abuso sexual infantil. Esta es una, es una terapeuta, escritora, psicóloga, que escribió... 6 de noviembre de 2014, un artículo. Y aparentemente este artículo justifica el abuso de niños. Y vamos a leer. Expertos consideraron que Laura Goodman justifica el abuso sexual de niños. Especialistas que acompañan a niñas, niños y adultos que son o fueron abusados sexualmente calificaron como perverso y justificación psicológica de la depredación sexual el artículo La sistematización del abuso sexual sobre los niños de Laura Goodman, que consideraron una apología, una defensa de este delito. Bueno, esto fue en el 2014. ¿Y por qué es interesante? Porque bueno, de eso pues al día de hoy ya van a, al día al momento de hoy pues ya casi van a ser 10 años. Hoy en día, pues ya, ya desde ese tiempo ya se estaba buscando de alguna manera la defensa, la aprobación, el trabajo psicológico terapeuta para probar la depred depredación y devoración de niños. Pero vamos a ver qué es lo que dijo esta terapeuta. Y yo me pregunto qué dirán los terapeutas de hoy en día. Porque hoy en día, los terapeutas, si tú vas con un terapeuta de hoy en día, Especializado de los de hoy en día de este momento, y le dice: ¿Sabe qué? Pues es que yo me siento mujer, yo soy hombre, pero ya tengo 70 años, pero me siento como niña de nueve años. No se preocupe, usted está bien. Usted, usted tiene que darle libre expresión a su personalidad, le tiene que dar libre expresión a su sentimiento, y como tal, usted se tiene que definir, no se refrene, etcétera, etcétera. Y le vamos a dar terapia para apoyarlo y que esa, esa sensación a lo que usted se siente, se le respete y le vamos a dar valor legal. Bueno, pero ya desde años atrás ya se venía trabajando la depredación de los niños. Y vamos a ver qué dice esta terapeuta psicóloga, ja, terapeuta psicóloga escritora. Goodman se presenta como una psicoterapeuta familiar, escribió varios libros, brinda conferencias, dirige una escuela de capacitación sobre maternidad y crianza en su currículo profesional, figura como psicopedagoga clínica formada en París. Un fragmento de lo que ella escribió en el cuestionado artículo dice, vamos a ver, vivimos dentro de un cuerpo de adulto pero tenemos organizadas las emociones como si fuéramos niños hambrientos. O sea, los adultos tienen un niño interior hambriento. Los adultos tienen un niño interior hambriento, lleno de emociones que les brota por los poros. ¿Qué nos pasa cuando nos relacionamos con un niño tierno? Ese, ese adulto viejón o viejona que se siente niño o niña pero con mucha hambre y con un cúmulo de emociones que pues, ya ya se le están desbordando qué siente cuando nos relacionamos con un niño tierno lo queremos devorar fíjate cómo lo está escribiendo lo queremos devorar cómo lo devoramos lo tocamos lo acariciamos lo abrazamos nos frotamos contra él. Le compramos regalos. La confidencialidad compartida. El, el secreto guardado entre ambos como un, est un estupendo tesoro. Y los pequeños momentos de encuentro son vívidos desde nuestra emocionalidad infantil como un momento sublime. O sea que los depredadores pederastas. Fíjate, estos depredadores en realidad son niños hambrientos, infantiles, y cuando tocan a un niño, pues se lo quieren devorar a besos, a papachos, a, a frotes, frotaciones, caricias, y es un momento sublime. <laughs> Tremendo lo que dice aquí. Los abusos no los cometemos las personas de mente atormentada. No. Somos personas como casi todos. Un poco más hambrientos y un poco más torpes. Porque al fin y al cabo lo único que hacemos es tratar de nutrirnos, pero de una manera burda y estúpida. Pues sí, hay que devorarse al niño. ¿Con qué? Con con este caricias, con este abrazos, con frotaciones, con etcétera, etcétera. Hay que darle libertad a nuestro niño interior hambriento que tiene ganas de comerse a besos a un niño, tocarlo y ya en el caso extremo violarlo. Los adultos nos enamoramos de un niño necesitado, solo, desamparado y que nos inspira ternura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese niño nos recuerda al niño que fuimos, tímidos y exigidos a la deriva. Ese niño ejerce sobre nosotros una atracción automática. Queremos protegerlo y llamarlo de alguna manera. ¿Cuál es el problema? El problema es que somos totalmente inmaduros. ¿Por qué? Porque no fuimos amados durante nuestra niñez, ni cuidados, ni protegidos, ni amparados. Crecimos esperando obtener amor alguna vez. Así crecimos, pero nuestra capacidad emocional se estancó en aquella espera. Vivimos dentro de un cuerpo de adulto, pero tenemos organizadas las emociones como si fuéramos niños hambrientos. ¿Qué nos pasa cuando nos relacionamos con un niño tierno? Lo queremos devorar. ¿Y cómo lo devoramos? Lo tocamos. Lo acariciamos, lo abrazamos, nos soltamos con traer, le compramos regalos. La confidencialidad compartida, el secreto guardado entre ambos es como un estupendo tesoro y los pequeños momentos de encuentro son vividos desde nuestra emocionalidad infantil, como un momento sublime. Pero ¿acaso no nos damos cuenta de que estamos haciendo algo malo? Depende. Podemos percibir que es una relación socialmente condenable. Bueno, esto era en el 2014. Hoy en día ya no va a ser condenable. Pero honestamente también es condenable que nuestra infancia haya sido horrible. Ah, o sea que eso te da derecho y eso te da justificación para que hoy en día te devores a un niño tocándolo y acariciándolo y frotándote con él. Pero honesta, también te, honestamente también es condenable que nuestra infancia haya sido horrible, que nadie se haya ocupado de nosotros o incluso que la única persona que nos cuidó nos haya proporcionado amor bajo la misma forma de abuso. Ah, entonces, si me abusaron, pues tengo derecho para abusar hoy, porque como yo soy un niño lastimado, soy un niño abusado, soy un niño que, 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 que lo, 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 lo violentaron de niño, pues eso generó en mí un, un niño infantil hambriento, y pues yo me reflejo en los niños que ahora yo quiero abusar y tocar. Y eso me da una cierta justificación. Entonces. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Desde nuestro punto de vista de adultos con emocionalidad, niños, solo tratamos de satisfacer nuestro vacío. Está bien, llenemos el vacío emocional, lo llenemos, ¿cómo? Abusando de los niños. Devorémoslo, comámoslo, abusemos de ellos. Esto es a lo que se va a llegar ya: el abuso infantil. Este es el ataque psicológico, psicológico desde el punto de vista almático, cultural, social, educativo y psicológico desde el punto espiritual de higuera caída, que provocó afeminados en la cultura hindú, Vishnu, Brahma, Shiva, todos esos dioses, que provocó depravación sexual en Roma, que también creció bajo la cobertura de una, de una higuera a través de la religión universal que ahí está bajo una higuera y que tiene una entidad llamada pan, un depravado sexual. Entonces, me voy a regresar hasta el principio y con eso termino. ¿Qué entendemos por ideología de género? Es un sistema de carácter filosófico que interpreta la sexualidad y la afectividad humana como un hecho psicológico y espiritual. Añado. Psicológico y espiritual. Entonces es un ataque. Y como dice aquí, la ideología de género está hambrienta. Quiere devorarse todo. Quiere devorar hombres, mujeres, niños. Y para eso hoy en día está creando andróginos, hermafroditas, y los está mutilando, los está castrando físicas, físicamente, almáticamente y espiritualmente. Porque como todos somos unos niños hambrientos, según lo que dice la definición de la psicóloga Goodman, pues démosle vuelta a. Démosle placer al niño hambriento y démosle de comer para que ya no se sienta tan vacío el pobrecito niño hambriento. Uh -huh. Y entonces, y eso es, es producto de la civilización o civilización, así como las civiles fue castrada y después, después provocó la castración de su hijo amante y de todos los concurrentes a esa boda, pues hoy la civilización a través de la ideología de género, apuntalada desde el punto de vista social, económico, educativo, cultural y del, eh, del aspecto espiritual, pues está castrando mentes, corazones, almas, física, mental y espiritualmente, porque somos unos niños necesitados hambrientos. Los toquemos, frotemos. Esto es lo que está pasando. Hay una civilización que está castrando a la gente. Niños, mujeres, hombres, ancianos, física, cultural, almática, espiritualmente, socialmente. Tiene mucha hambre. Y está devorando todo. Amén. Y amén.